Es arrebatado, extendido y leído. 5 segundos de silencio. Dos miradas de hielo. Un mismo movimiento violento. Y al lugar se escapa de entre las nerviosas manos. Hay 6 intentos infructuosos por apoderarse de él. Una oleada de viento impulsa al papel, que se aleja volando a la deriva.
singular viajero, le sobrevienen 7 inusitadas peripecias. Es transportado por el capó del coche, la rueda de una bicicleta, la suela de un zapato, una papelera, un barrendero, un basurero y una hoguera. Consigue llegar al otro extremo de la ciudad. Un niño de 8 años ve cómo un desgastado papel se queda pegado al cristal mojado de su ventana. Mirándolo 3 segundos con una cierta parsimonia. Tranquilamente abre la ventana y lo coge. Todavía se adivina algo escrito en él. Son 9 renglones a mano con unas incomprensibles y extrañas instrucciones. De ellos, 5 son ya elegibles. El niño busca en su caja de los secretos. De ella saca otros 10 papeles arrugados e iguales. Los compara, salvo algunas irregularidades, en el formato de 7 de ellos. Todos vienen a contar lo mismo. Con este, ya son 11 los papeles iguales de su colección. ¿Por qué la guarda? ¿Será por la fascinación que poseen las cosas inalcanzables? ¿Espera cumplir 9 años para...? Mira el papel. Está muy mal estado. Huele muy mal. Hace una bola con él, abre la ventana y lo tira. Se queda imaginando un buen rato fantasías sobre enigmáticos mensajes que el viento le trae a su ventana. Pero el sueño le acaba de decir. En un reloj, dan la voz. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero si hace solo un momento, había dado las 11. Toda llena de murmullos, de perfumes y de músicas aladas. Thank you.
más grave ya con la sombra. El estrépito y temblor de los cables sacudidos.